El programa prevé justamente que para las agrupaciones que todavía no se han formalizado puedan solicitar algún equipamiento, y es así que nuestro ministerio pudo llegar con las sillas, un elemento importante para ellas, ¿no? Para poder reunirse, encontrarse y tener actividades. Y también un sistema de audio portátil, que la música es casi todo para ellos, ¿no? Ellos hacen todo con música. Y ahí el entusiasmo y la alegría con la que comparten un poco este comienzo, acompañados por nosotros. Por ejemplo, en Rincón Treneta, ellos tienen experiencias, nos contaban, ¿no?, hace un tiempo, de algún funcionamiento de grupo por la propuesta de alguna actividad. También vieron la oportunidad de ampliar esos alcances y nosotros, bueno, vamos acompañándolos en ese proceso, proponiéndoles distintas estrategias para poder abordar estas necesidades que ellos de alguna manera nos van planteando. Si queremos trabajar con actividades sobre nuestra memoria, sobre nuestra movilidad. Bueno, y es allí que el programa Recrearte articula con Lazos Más 60 y les ofrece un camino para poder presentar también ellos, a partir de sus propios intereses, también estas necesidades de actividades recreativas. Y bueno, allí firmamos también con los vecinos de Paraje Rincón Treneta su adhesión al programa Lazos, y ya concretaron esa posibilidad de poder contar con una actividad recreativa en la localidad.